Salvia de Junín. A Rivadavia se le escapó una buena chance de asegurarse la clasificación. Imágenes del partido y lo primero que vemos es la apertura del marcador para el globo de Chivilcoy. Este centro altísimo, Carmueve y Ruiz que se miran, apareció Llanito, el grandote delantero de Huracán, para bajar la pelota, definir de zurda y poner el 1-0 para el equipo visitante cuando recién se estaban acomodando en la cancha. Otro centro para Huracán. La peina, la pelota cruza todo el arco y se seguía salvando Rivadavia, que sufría con los centros. Mucha fortuna para el grandote Llanito, que ni siquiera tuvo que cabecear. Puso la pierna, van a ver claramente en la reiteración, casi de espaldas al arco y la clavó en el otro palo. Toda la fortuna para el grandote delantero de Huracán de Chivilcoy, que ganaba 2-0 cuando todavía se jugaba el primer tiempo. Rivadavia a buscar la hazaña. Emanuel Martínez hace este golazo. Siguió la jugada, él mismo la había iniciado, aprovechó el rebote y con la pierna derecha la clavó abajo para descontar cuando todavía se jugaba el primer tiempo y poner algo de suspenso en el resultado y alguna esperanza para el equipo celeste. La luna en el entretiempo y Rivadavia perdía 2-1, iba por más. Martínez, increíble lo que erró, Carmuega al ladito del arco, no pudo empatar el partido y lo va a sufrir el equipo de Rivadavia. Mala salida de Cáceres, cabezazo de grandote Llanito y la pelota que se iba cerca. Iba a llegar el tercero de Huracán en esta jugada. Trabada, el remate, la pelota pica antes. Cáceres que se vuelve a equivocar, se la regala a Llanito y el delantero simplemente la empujó a la red para marcar su tercer gol. Miren, le pica antes al arquero, lo descoloca, alcanza a cachetear y Llanito marca el tercer gol y liquida el partido. No le salió nada, les dije, a Rivadavia, sí a Huracán. Miren esta jugada, buena salida del arquero, choca, se anticipa y en esta última, fortuna para el arquero visitante, la corrida, el centro desde la izquierda. Miren, se le escapa la pelota y llega un compañero para mandar al córner. Perdió Rivadavia 3-1. Y mira, por el resultado mal, pero bueno, son cosas del fútbol. Hoy no hicimos nada bien, ni atacamos ni defendimos, ahí se vio el resultado a la vista, que perdimos 3-1 y perdimos bien. En el segundo tiempo Rivadavia podría haber empatado, pero ese tercer gol de Huracán complicó todo el partido. Sí, sin lugar a dudas que no esperábamos ese gol, porque una pelota que aparentemente iba fácil, pero bueno, la cancha estaba mojada, picó mal, dio rebote el arquero y el delantero de ellos no tuvo más que empujarla, se encontró con un regalo nuestro. En el segundo tiempo hubo más llegadas de Rivadavia, ¿crees vos? No, creo que no jugamos bien, en los 90 minutos no hemos jugado bien, no metimos la pelota al piso, como pasó allá en Chivilcoy, que en el segundo tiempo revertimos la situación, y acá fue todo, del minuto 0 al minuto 90 regalamos los 3 goles nosotros, no tuvimos llegada.